En el 1958, el mundo conocería el trabajo de Louis mal uno de los directores franceses más importantes y sin duda un director de referencia. En ese 1958 se estrenó Ascensor para el Cadalso o por su título original, Ascensor pour les también en inglés se conoció como Elevator to the Gallows. Esta película, que tiene toques de film noir y también de thriller, fue definitivamente un golpe de fuerza de Luis Mal, y con eso el director se dio a conocer a nivel mundial. Quisiera cualquier director tener una obra como esta para empezar su carrera. Antes de esto, Luis Mal había hecho un trabajo como codirector con Jacques Cousteau en un documental sobre la vida submarina, pero no un trabajo de ficción de este calibre. Acompáñenme en este video y veamos detalles súper interesantes. Sobre ascensor para el cadalso del año 1958. Pero antes de continuar, recuerden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones también para que cada vez que tengamos un video nuevo lleguen esos mensajitos a su inbox. Sin más, vamos a entrar de lleno en esta película que sin duda deben buscar. El cadalso es una estructura en madera que se usaba durante la Edad Media para recibir a los reyes en medio de las plazas, es decir, una figura entablada que era elevada para dar una perspectiva diferente, pero también en ella se realizaban ejecuciones públicas. Asimismo utiliza Luis Mal este sentido de la palabra dentro de la lógica y la narrativa de su película, con esta intriga amorosa que llevará a la pareja central tanto a la gloria como a la última. Pena a lo más bajo. Es decir, de ahí la importancia del título de la película de Luis Mal. La música seguirá sonando, pero nosotros ya estaremos muertos. Esas palabras premonitorias, cargadas con un aire de fatalidad inevitable, que recita el personaje de Florence, interpretado por Jean Moreau en esa ascensor para el cadalso, recogen toda la esencia de la película de Luis Mal. Siempre he pensado que la grandeza de una película no está en lo que se haga o en lo que la película transmite, sino en cómo se hace y cómo el director lo transmite. Contar una historia, eso es el cine básicamente. El director tiene que mover sus fichas de la manera correcta para ganarle la partida a la audiencia. Y Luis Mal le contó al mundo con su primera historia en 1958 de manera perfecta. Una narración cinematográfica impecable. Con su trayectoria, luego probó que eso de, de la suerte no era, sino que te, estábamos ante el nacimiento de un gran director, y así lo confirma su obra. Ya Moró fue la carnada, en torno a ella se teje una interesante historia de amor, traición y muerte. Moreau interpreta a Florence Carala. La esposa de un poderoso empresario, mientras que Maurice Ronet se pone en los zapatos de Julien Travenido, el amante de Florence. Juntos idean un plan para asesinar al señor Carala y poder consumar su amor sin ataduras. La bella Jean Moreau se aventura por los senderos de la Femme fatal de esos fil noir. Su personaje va descendiendo hasta llegar a los rincones más oscuros. Por su lado. Ronet con su Monsieur d'Avenir se convierte en el pez que muerde la, la carnada inevitablemente. Luis Mal convierte una historia simple en una historia interesante y que atrapa al espectador de principio a fin. Mezclando elementos del cine negro y de la nueva ola francesa, Mal nos seduce con su narrativa y eleva los niveles de tensión sin perder nunca el ritmo. La estética, los encuadres, las secuencias nocturnas, los primeros planos que hipnotizan, todo nos envuelve en el ambiente del thriller. Pero también hay momentos donde la edición es abrupta y los movimientos bruscos de cámara nos estremecen. Es ahí cuando pensamos en esa influencia que tiene de la nueva ola francesa. Ascensor para el Cadalso es un clásico ejemplo de una película que se ejecuta a la perfección. Los elementos que componen el lenguaje cinematográfico, se conjugan de la mejor manera para dejar como resultado un fin compacto y lleno de fuerza. El poder que transmiten las imágenes de mal está en los primeros planos. Todos son súper expresivos y esas miradas, tanto de Florence como del personaje de Tavernier, siempre están cargadas de fatalidad. Se suman las notas de la trompeta de Miles Davis. El jazz que envuelve la tragedia se convierte en pura nostalgia. Acordes que se entremezclan de forma magistral con el ritmo de la historia. Además de ser un thriller intrigante, Ascensor para el Cadalso también aborda cuestiones sociales y morales, lo que la convierte en una película que hará a la audiencia obligatoriamente reflexionar sobre temas más profundos mientras se disfruta de una trama súper interesante. La película ha influido en muchas otras obras cinematográficas y también en muchos directores de la actualidad. Su estilo y su enfoque innovador han dejado una marca en la historia del cine francés y del cine mundial. Como dije, ese estilo innovador y la música de jazz de Miles Davy eran parte integral para que esta obra sea lo que es hoy en día. Esas actuaciones tan destacadas de Jean Moreau y de Maurice Fronet que ofrecen momentos memorables a lo largo y ancho de esta película, además de la química que crean en pantalla, hacen que esta película valga cada minuto. Su influencia en la cinematografía mundial es innegable y es una obra que va a perdurar por los siglos de los siglos en la historia del cine. Espero que hayan disfrutado este video y si así lo hicieron, pulgar hacia arriba. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones y nos vemos en un próximo video de CinemaForum.